Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos muy bien por aquí. Gracias por estar aquí en un nuevo video más. Aquí les tengo este video que quiero estar limpiando aquí debajo de mi tejabán. Es en la parte trasera de mi casa. Y pues ahí hay unas telarañas. Necesito desempolvar, limpiar las ventanas, dar una manita de gato. Y bueno, pues aquí está mi patio. Miren, el zacate ya está crecido. Necesito cortar el zacate, barrer las hojitas que ya se están cayendo de para este tiempo que ya se está acercando otoño. Voy a hacer un pequeño cambio. Voy a estar moviendo la mesa con las sillas de este lado. Esperemos que quede muy bien. Y pues las hojas de los pinos también se están cayendo mucho. Por aquí tengo esas matitas. Pues aquí ya vamos a empezar a quitar la maca. Y pues todo hay que quitar, ¿verdad? Para que quede despejado y pues que se me haga más fácil estar sacudiendo y pues barrer bien. Esta es mi tercer limpieza profunda que le estoy dando aquí a mi tejabancito en lo que va el año. Porque ya el resto pues es así como por encimita, quitándole el polvo, limpiando las ventanas. Y pues así, bueno, como me miran, ahí es como de diario de cuenta. Porque las hojitas ahorita en ese tiempo ya se están empezando a caer, ya los árboles están cambiando, pues el clima también ya está empezando a cambiar, se está notando. Y pues ya aquí me puse a limpiar la puerta de vidrio y ya después me paso a todas las ventanas. Ahorita se acumula mucho polvo porque no ha llovido, ahorita no es la temporada de que llueva, pero ya más adelantito como a mediados de noviembre más o menos ya empiezan las lluvias. Cada año cambia, a veces se recorre o a veces se atrasa un poco la lluvia. Pero bueno, aquí ya me puse a cortar el zacate. Lo puse en cámara rápida, pues porque si no se iba a tardar más el video. Pues aquí le estoy intentando. Normalmente mi esposo es el que corta el zacate, es el que se encarga de mantener el patio limpio. Pero pues aquí yo me estoy adelantando porque yo quiero hacer este cambio junto con ustedes y pues para que se mire más bonito, que pues que se motive más uno. Aquí miren las hojitas, todas las hojitas esas que se están cayendo de los pinos, suelta, ahorita está soltando mucha hoja, es porque no ha llovido y ya pues como necesita el agua de la lluvia. Y pues aquí ando tratando de recoger lo más que pueda, pero es imposible. Pues aquí ya dejé limpiecito, ya quedó pues las ventanas y la puerta bien limpia, sin polvo, sin telarañas. Y aquí es donde tenía la mesita con las dos sillas, pero esta vez la voy a hacer un cambio para disfrutar más de la naturaleza. En esta parte, en esta área, voy a estar poniendo la mesa con las sillas. Y si queremos estar en la noche. Y pues ya vamos a poder ver las estrellas, miren, porque aquí qué bonito. Acompáñenme en este cambio. Miren, tengo esos dos candelabros, nada más que ya están sucios y este ya se destintó un poco. Normalmente así venía, así como si fuera viejito, pues antiguo. Pero como que ya se le cayó la pintura y los vasitos donde van el portavelas ya están muy sucios y los voy a estar lavando pues para que queden bien limpios y ponerlos aquí en la decoración. Me traje una esponja con jabón y voy a estar pues hallándole bien bien para que se le quite bien la tierra. The seasons are changing, the nights ever fading. It's time we left the ground. Let's leave for an eternity. We'll sail across the light beyond the sky. I'll be with you eternally. I'm an addict for your love. It keeps me high. Keeps me high. Ahora con este trapito y con el Windex me puse a limpiar la mesa y pues después las dos sillas para que queden bien limpias, quitarle todo ese polvo que tenían, hasta telarañas, maté algunas arañas que andaban por ahí. No sé, ahorita es la temporada de que pues que se están viniendo. Pues ya se están secando, ya falta muy poquito, por mientras voy a ponerle los vasitos, los portavelas y pues aquí está otro. Les quiero enseñar las cositas que estuve comprando.
algunas cosas las compré en Big Lots y otras pues en otros lugares, no recuerdo bien. Y esta estaba a $69.99 en la Big Lots y como tenía el 80% me estuvo costando como a $17. Se prendieron los sprinkles. A ver si no me arruina el video. Y bueno, como les decía, bueno, me compré dos porque solamente eran las únicas que había. Entonces quería aprovechar la ocasión para pues aquí decorar para este otoño. Esas son las cositas que también me estuve comprando. Esta, miren, esa lámpara tiene calabazas y pues también en la Big Lots $11.99. Y pues esa tiene un foquito que es con batería. Entonces esta veladora ya es viejita, pero pues ya, como ya se le acabó la mecha, pues, pero como que de decoración me gustó, por eso no la he tirado. Y esta calabaza que la agarré en el Dollar Tree. Y esta creo que también en el Dollar Tree me gustó para ponerle esta velita. Y este es un jarrón que pues que yo ya tenía y quiero aquí adornar con unas flores o matas que yo tengo pues aquí en la casa. Le quedaron un poco grande, le sale, a ver, como unos una cuarta más o menos de, le sale pues a la silla. Pensé que le iban a quedar a la medida, pero no, pues ni modo, pero sí se siente bien, sí se siente al colchonadito. Y ahora sí vamos a seguir con la decoración de la mesa. Voy a estar cortando unas ramitas de este. Miren las florecitas que tiene. Allá tengo una poquita más. Y agregarle algo, otro toque de verde también. Para ponerlas pues aquí en este jarroncito. Estoy decorando con cosas muy sencillas. Como ya ven, como esta matita de que ya tengo. Pero tiene un bonito color, así como otoñal. Y me gustó para agregarla pues ahí en el jarroncito. Y pues también voy a estar mirando a ver cuál voy a estar cortando. Ya tengo la jarra de agua, le voy a estar agregando primero el agua. Así como a la mitad o menos de la mitad. Y ya yo les voy a estar llenando pues cada vez que necesite agua. Esas son las veladoras que me estuvieron sobrando. La otra la puse adentro en la cocina en el video anterior. Aquí voy a estar poniendo en esta y pues en el otro. ¿Qué les parece cómo me quedo? Espero que les haya gustado esta idea. Es primera vez que estoy decorando también aquí con ustedes. Aquí esta mini salita de patio. Y bueno, pues espero que les haya gustado y aquí estaremos en la noche para mirar las estrellas, prendidas las velitas de ese candelabro y las velitas de esos también. Y bueno, pues y con una tacita de té o algo, es lo que me faltó, ¿verdad? La tacita de té. Miren, ¿qué les parece? Puse unas galletitas de cajeta con unos chocolatitos, al ratito nos servimos unos cafés o unos tés. Dependiendo que se nos antoje y aquí a gusto disfrutando de la naturaleza, de las estrellas al ratito cuando baje el sol, cuando ya salga la luna y las estrellas. Miren qué rico, ¿verdad? Y bien agradable está ahorita. Espero que les haya gustado esta decoración otoñal aquí en el patio de esta pequeña salita. Es solamente una idea que así pueden decorar pues aquí su patio afuerita y disfrutar de la naturaleza. Miren, así se mira ahorita de noche. Los niños estuvieron comiendo ya las galletas y el chocolate. No se pudieron aguantar. Y miren, así se mira, no se mira tanto.
pero pues, o sea, no refleja tanto porque está muy oscuro. Pero miren, todavía no está muy estrellado el cielo. Le falta todavía que oscurezca más, pues para que se aprecien más las estrellas. Pero por lo pronto, así se mira. Ay, se mira medio raro. No vaya a ser que piensen que es un culto, ¿verdad? Son las velas. Miren, lo voy a acercar. Aquí están estas. Y aquí están las otras.